sus casas. Y entonces estamos con Timmy. Y Timmy nos va a acompañar. Y vamos a ver cuál es la mejor casa entre Timmy y yo para poder... ¿De verdad? Mi casa va a ser la mejor. No, eso es lo que tú piensas, pero Morita, estás equivocada totalmente. Claro que no, mi casa va a ser la mejor. Y bueno, chicos, las casas que vamos a hacer hoy va a ser la de pizza y la de hamburguesa. Así que... ¡Madre mía! Sí, así que nos va a tocar elegir cuál nos toca. Oye, es cierto, por cierto, Timmy. ¿Sabías que desde estos días vamos a empezar tanto? Bueno, tú ya empezaste. Yo también voy a empezar a hacer directos en StreamCraft. Todos los días. De hecho, tú también. Mira, eso aquí en la descripción. Sí. En la descripción está, chicos. Así que, si ustedes quieren jugar con nosotros, o vernos hacer cosas, o hablar con nosotros, pues en la descripción va a estar, en donde vamos a estar haciendo directos. Así que deben ya seguirnos y activar todo para que cuando estemos en directo ya sepan y se vengan a jugar con nosotros, porque va a ser muy divertido. Así que la descripción va a estar. No se olviden. No se olviden. El primer link de la descripción, chicos. Ahí está. Sí. Así que... Vale, Timmy. ¿Cuál escogen? El rojo va a ser pizza. Y el azul va a ser hamburguesa. ¿Oh, sí? Así que aquí hay colores. No sé qué colores hay. No he visto. Tienes que romper uno. Tienes que quitar el aire. Que rompa. ¡Lluvia! ¿Cuál quieres que yo rompa, Morita? Tú elige, el cualquiera. Si te toca. ¡Este! ¿A ver? Tienes que estar en. ¡Timmy, creativo! ¿Cómo vas a construir? ¡Ah, verdad! Perdón, Morita, es que estoy tan acostumbrado. El profesionalismo lo tienes a tope. No, pues, Morita, me da miedo tú. A ver. ¡Huela! Te tocó pizza. Y a mí me tocó hamburguesa. ¡Madre mía, compañera! Aquí, vale, vamos a empezar. Recuerda que tiene que ser una casa, ¿vale? Y tiene que estar adornada por dentro. Y el que esté mejor hecho es el ganador. Ok, a la cuenta de tres. Tenemos nada más 8 minutos. No, ¿preparado? Ay, pero a mí me tocó la hamburguesa, ¿no? ¡No, pisa! ¡Atiento! ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! A ver, ¿esto qué puedo hacer? La parte de abajo. ¿De qué color es un pan? Del color de la felicidad. No, Timmy, ¿de qué color es un pan? Por dos. Pues café, Morita. No, pero ese es un pan quemado. Bueno, un poquito café claro, ¿no? Ya, pero no hay café claro. Dime dónde hay café claro, Timmy. Mira, yo tengo un café claro aquí, Morita, mira. ¿Lo quieres? A ver, por favor. Ven por él. Ve, dame. Este es una... Ay, bueno, pues voy a tener que hacer de esto. Ok. Ok. Es lo más claro que hay, Morita. ¿Qué te digo? ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? ¿O no sabes lo que te digo? Yo no sé lo que me dices, pero tú sabes lo que te digo. No sé lo que me dices. Vale, voy a tratar de hacer esto bien, porque tiene que ser una hamburguesa que parezca muy, pero muy rica, ¿sabes? La que yo tenga ganas de comérmela toda. No, porque no puedes comerte mi casa, porque si te comes mi casa sería trampa. ¡Uy, es verdad, Morita! ¿Cómo no me habías dicho eso? Obviamente, no seas tramposo, no puedes comerte mis cosas. Ay, no me dio hambre. Vale, este está mal. Esto no es así. ¡Uy! ¿Dijo tamal? Jaja. ¡Cállate! Me he equivocado. ¿Pero qué dices, amor? No dije tamal. Ok, esto va a ser así, chicos, ¿vale? Miren, esta va a ser la parte del pan. Entonces, si llenamos esto así, el pan va a ser grueso, así. Hola, buenas tardes. ¿Qué quieres? Te regalo esto, mira, un bloque de Niño Dios. Navidad, Halloween. ¡No puedes ver mi construcción! ¡Vete de aquí, tramposo! Perdóname, no te voy a ver por los cristales. ¡No puedes! ¡No, tampoco! ¡No puedes hacer nada de eso! Bueno, me tapo los ojos, espera. Esto lo vamos a poner... Así, el piso va a ser de este color, porque digamos que esta va a ser como que la capa de mayonesa que va en el pan. No sé si debería, pero ahí está. Ahí lo ponemos. ¡Oye, Morita! ¡Dime! ¡Me tapé los ojos! ¡No veo nada! Timmy, haz tu casa, que si yo la hago rápido y tú no la tienes lista, perdiste. Morita, pero no, tú me dijiste, tápate los ojos, no veas nada. ¡Timmy! ¡Ve a hacer tus cosas! ¡Pues por aquí! Timmy, te voy a banear. ¡Oh, no! ¡No, por favor! ¡Ya, ya, ya!
video. Te voy a hacer un reto de poner un tweet. ¡No! ¿Qué? Okay. Un tweet comprometedor en tu Twitter. No me lo puedo creer. No, Morita, no, por favor. Yo voy a ganarte, lo prometo. Sígame en Twitter, bebé Morita. ¡Oh! ¡Hola, hola, hola! De verdad, sígame en Twitter, bebé Morita. No, tú no. Ah, esa sí no lo expande tu propio Twitter. No me creí. Bueno, cállate. Vale, esto lo voy a poner a... Miren, chicos, esto lo voy a poner así porque esta va a ser la hamburguesa de carne súper rica, súper sabrosa, súper... nutriente, grasosa, con aceite. Ay, Morita. Que lo vuelven a hacer una y otra vez. Ay, Morita, por favor, yo soy súper fitness, no me digas eso. Creo que, chicos, creo que el pan está muy grande, pero a ver, vamos a ver cómo se ve. Vamos a hacerle, chicos, ¿saben qué? Sí. ¿Tú qué? Sí. Tú cállate. Sí. Vamos a hacerle, miren, la lechuga. Bueno. ¿Ustedes comen lechuga? ¿Ustedes comen? Yo dime, sí. Dime, ¿tú comes lechuga? ¿Sabes yo qué como? ¿Qué comes? Pizza. Ya, yo también, pero ahorita te estoy hablando si tú en las hamburguesas comes lechuga. De hecho, sí, a mí me gusta. ¿A ti? A mí sí me gusta mucho. ¿Te gusta la cebolla? Voy a ponerle huevo. Sí. Va a llevar un huevo, Timmy. Madre mía, Morita, eso va a ser increíble. Vamos a ponerlos ahí como si este fuese la yema. Oye, mira, Morita, se me huevo. ¿Qué? Pero, ¿a ti te gusta, por casualidad, la cebolla en las hamburguesas? Otra hamburguesa. ¿La cebolla en las hamburguesas? Sí, a mí me gusta. ¿A ti? ¡Uy, a mí también! Hay muchos que no les gusta la cebolla en las hamburguesas. Es como que la sacan. Igual que el tomate. ¿No te ha pasado también que sacan el tomate? Es verdad, a mí me gusta el tomate también. Ya, a mí también me gusta el tomate. Pero, ¿sabes a mí también que me gusta? ¿Qué? Voy a poner un tomate, gracias, ahora que me has dicho. ¡Timmy! Oh, de nadie. Dime. Mira, Timmy. ¡Miro! Me voy a enojar contigo. ¿Por qué? Porque estás comportándote como tonto. ¿Pero qué hice, Morita? Yo soy un buen amigui. Eres un Por tonto. Favor, no me pegues, no me vale. maltrates. Yo a ver, pizza, te lo prometo. A ver, ¿qué más te gusta tú en una hamburguesa, Timmy? Me gusta la tocineta. Aquí se le dice tocino, pero... Ah, bueno, también. No sé de qué color se puede hacer tocino. Pues le puedo poner queso, le voy a poner queso. Pero bueno, el queso también puede ser anaranjado, ¿no? El queso cheddar. Obviamente cheddar, Morita, cheddar. Vale, le voy a poner queso anaranjado porque como el huevo ya es amarillo, se tiene que diferenciar. Madre el queso, mía, aquí está, ahí está, ahí está. Ahí está, aquí ahí está. Está. Ahí está. Oh, pues está haciendo esto muy cuadrado, Timmy. Pues te va a quedar feo, yo no sé por qué te lo digo, Morita. ¡Cállate tú! Uy, perdóname, Morita, no me pegues. Pero a ver, ¿puedo hacer un relieve de esto? Como que la hamburguesa se sale porque está súper sabrosa. Madre y la saco mía, por aquí. Y así, dime, te queda poco tiempo. Si no te apuras, vas sé. A perder. Solamente no, eso te digo, Morita. No, tú quédate tranquila que yo estoy tranquila, mejor. Tú no. Yo también. Miren, el huevo, pero chicos, también va a estar salido ahí. Para que pues como que ¿cuánto huevo? ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Sí? Aquí, en la hamburguesa va a tener bastante huevo, bastante hamburguesa, bastante mía. Condimentos, todo bastante, para que sea Morita, para bastante. Que sea ese tipo de hamburguesa que dices, "Oh, qué rico." ¿Pero sabes qué es más rico? ¿Qué? Mi pizza. Cállate, tu pizza no es nada rica. Y bueno, aquí ponemos no, ya. Pues ahorita te doy la previsa. Aquí ponemos ya el pan, chicos. Tapamos porque si no va a ser una super mega hamburguesa super grande. Y si es super grande. Ahorita te estás flipando. Que no, estoy haciendo las cosas bien, no como tú. ¡Ay! Ahorita vas a ver. ¡Ay! Vale. Ya verás, recuerda que tenemos que hacer una casa, no solo la construcción, así que adentro también debería estar. Tú tranquila, Morita, todo está más bajo control que cualquier cosa en este momento. Ok, porque nos queda nada más 3 minutos. Así que si no te apuras. Morita, no me lo puedo creer. Ajá, si no te apuras, exacto, si no te apuras, ya perdiste. Si no te apuras, viene la bruja y te atrapa en la burbuja. No, Timmy, no. Oh, yo pensé que era gracioso, Timmy. No, Timmy, no. ¿Me perdones por eso? No, Timmy, no. Te quiero, yo y tú. No, Timmy, no. Perdón. No, Timmy, no. No me pegues. No, Timmy, no. ¡Perdón! No, Timmy, no. ¿Morita? No, Timmy, no. ¿Te puedo confesar algo? No, Timmy, no.
calvo. ¡Ja, ja! Ay, qué tonto eres, la verdad. No sé por qué soy tu amiga. Es porque no había otra promoción ese día. Ya sé, es como que me ofrecieron un mejor amigo muy tonto y saliste tú y dije, bueno, pues ya. Ya. ¿Qué se puede? ¿Ya qué? Exacto. Tiene un papá guapo. Lo único bueno que tiene. Eso no es cierto, tiene un papá asqueroso. ¡Ay, segura! Vamos a preguntarle a tu mamá, a ver qué dice. Mi mamá dice lo mismo, te lo puedo asegurar. ¡No! ¿No? Sí. Bueno, Morita, por favor, no me hagas sentir mal por mi papá. Es broma. ¡Qué guapo, Morita! A ver, se lo dicen ya, todas. Miren, chicos, tengo esto de acá ya hecho, la super hamburguesa. Te tengo que ponerle... ¿cómo se llama esto para poner luz, Timmy? Se llama like. Luz en inglés, por si no sabes. No, creo que era la... ahí está, esta linterna. Listo. No, es que quería ponerle la linterna. La linterna para que la casa haya luz, ¿sabes? Ah, una linterna para que haya luz. No, la linterna del mar. Esta es la que genera luz. Mira, busca la linterna del mar. Tonto, tonto. No, ya sé cuál es. Esa que usan los... lo feo, ¿no? ¿Cómo tú? ¿Qué me estás contando, Morita? Me sentí muy mal por vale, eso. Vale, tengo esto aquí. No seré la misma persona. ¿Esto hoy. Aquí? ¡Cállate ya! A ver, siento, busquemos la puerta. Todo está en inglés. Yo aquí, Open English. Yo también soy Open English. A ver, vamos a ponerle... a ver, ¿cómo se dice? Camión en inglés. Camión. Toma. Ok, vale. ¿Le dice camión o no? No. Bueno, camionation, ahí está. A ver, no, ya cállate, ya perdiste aquí lo que tienes que decir. ¿Cómo se dice Timmy en inglés? Teamation, te han timao. No, eso es... Morita, por favor. Te han timao. Esa efectivamente es la respuesta correcta de esta cosa. ¿Cuál de te han timao? Porque me han timao. ¿Y por qué te han timao? Porque el otro día me demandaron. ¿Por qué? ¡Demanda! ¡Demanda! Porque... vale, ponemos aquí. ¿Porque soy perfecto? No lo eres. Ah, yo pensé que sí, Morita. Me hiciste... vale, ponemos esto de aquí. ¡Timmy! ¡Quedan 2 minutos! ¡Pues yo ya terminé! ¡No puedes haber terminado! Ah, bueno, no he terminado. Perdón, lo siento, me equivoqué de palabras. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. No lo volveré a hacer. Exacto. Sí. No puedes volver a hacerlo. No puedes hacer ese tipo de cosas. No puedes engañar así a la gente. ¿Pero qué me estás contando? Eso fue lo malo. No. No, Morita, yo... ¿sabes lo que te digo? Te quiero mucho. Vale, voy a poner un urinal. Con ahí está. ¿Para qué? ¡Ya está! La mejor casa que he hecho en mi vida, miren. Y para esto todavía voy a poner... ¡madre mía! ¡Mejor casa! ¿Tele? Ah, no, espérate. Este ve. ¡Cállate! ¡Cállame! Vale, ahí. Ahí. Y para que la gente vea su esto. Ahí está. Súper, súper genial. Y ya tiene su comedor. Tiene su cama. Y tiene su baño. Y listo. ¡No puedes venir! ¡No, perdón, Morita! ¡No seas tramposo! Morita, no fui yo. Fue una copia mía. Fuiste tú. Eres un tonto tramposo. Chicos, vayan, denle dislike. ¡Wow! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Deja de hacer eso! ¡Te estoy viendo! Morita, el regalo de Navidad, por favor. ¡Te estoy viendo! ¡Deja de hacer tonterías! Ay, no me mires, me intimido ahí. Deja de hacer tonterías, vale, esto lo pongo acá. Y ya está. Pero ¡Timmy! ¡10 segundos! ¡Timmy! ¡10 segundos! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! Espérate, Timmy, ¿cómo se llama la computadora? Computer. No, ¿cómo está acá? Ya la encontré. Computer, Morita. No, ya cállate. ¡Sí! ¡Listo, cero! ¡Vamos! Vale. Ven, sal de la casa. Manos al aire. Manos al aire por dos. Vale. Hola. Vale, ven acá, Timmy. Ven acá. Vale. Vamos a ver tu casa primero, ¿ok? Ven. Ustedes, chicos, moritas, van a escoger qué casa es la mejor y cuál les gusta más, ¿ok? Así que los comentarios pongan. Cállate.
¡Ey, está lloviendo! ¡Lluvia, lluvia! ¡Hola, hola, la lluvia! ¡Hala, hala! ¡Timi, timi! ¡Vale! ¡Timi! ¿Es una P de pizza? ¿Qué te parece? Sí, obviamente. ¿De qué más va a ser una P, Morita? Ok, vemos desde acá arriba que una pizza negra. Morita, es una pizza hawaiana con crema y chantilly. Tiene perejil. Ok, tiene afuera es una. Tiene de todo. Bueno, esa es su cocina. Un comedor. ¿Qué te parece, Morita? Aquí está. Mira el piso. El piso es no muy... lo has terminado. No, Morita, espérate. Es un piso minimalista. Ajá. Ok. ¿Y por qué acá arriba la P tiene una puerta? ¿A dónde lleva? Eso te lleva a limpiar tu alma. Ok. Bueno, esta es la casa de Timmy. Vamos a ver, mira Timmy, mi casa. A ver, ¿qué es esto? Ay, es una super hamburguesa. Es una... Tiene aquí el pan, la hamburguesa, la lechuga. ¡Vete de aquí, Timmy! ¡Pero que sea huevo, rica! Hamburguesa, tomate o jitomate, como le digan. Y queso. Tomate, Morita, tomate. Jitomate es en México. Ya, para la gente que lo entienda, pues. Y entra, mira. ¿Es verdad? Y acá adentro tenemos el baño, la sala. Espérate. ¿Tú pretendes que yo venga a orinar aquí mientras tú ves aquí Bajordigans? Sí, porque es una casa para una persona. ¿No? Sí, es una casa para una persona. Y como es para una persona, pues puede hacer lo que le dé la gana. ¡Uy! No me pegues, Morita, por favor, yo tengo sentimientos. Ya, cállate, ven, vamos a salir, ven para acá. Bueno, chicos, pero está muy bonita. Ustedes tienen que poner en los comentarios cuál es la casa que más les gusta. Y decirnos quién ganó. Así en el próximo video podemos hacer el reto. Si es que Timmy pierde, podemos hacer un reto en Twitter de algo, no sé, como que Timmy se comió los mocos y así, ¿saben? Así que voten por mí. Y dejen muchos likes. Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado. Ya saben que en la descripción va a estar el link a los directos en donde yo voy a estar haciendo junto a Timmy estas semanas, todos los días. Así que vayan a seguirnos ya. Y en serio, porque van a haber muchas más sorpresas y les va a gustar mucho pasar las tardes con nosotros. Y en fin, ya los dejo. Los quiero mucho, bonitas. Bye, bye.